amigos. ¡Hola, qué tal, amigos! TV. Y todas las otras. Pásame mi bolsa para echar la luz. ¿Me vas a apagar? No, tal vez. Afuera, mano, ¿verdad que sirve? Cuéntame, debe los 500 ríos. No, tal vez. Muy contento. ¿Qué? Estoy muy contento. Déjame respirar. Hermano, a ver. Hermanas y todos los trucos, pues estamos aquí en el canal de Chic TV y la que soporte, mamonas. Ya saben que es mi trabajo porque luego después, ya puedo después ponerme así muy a gusto, muy chévere y muy caro. Me veo negro. No, bebé. Dice por acá, Salma y Evelyn caen mal. Pero hoy nomás les va a caer mal Salma porque Evelyn no está. Dice por acá, está bien guapo el Brian, pues. Gracias. Ay, a la vez que... Miren, la Gladys ya lleva una malita y cosas. ¡Ya se va! Ya me voy a joder la mierda. ¿Sí, en serio? ¿A dónde? Se la van a penetrar. ¡Es rebelde! Güey, hoy se van a penetrar a la Gladys. ¿Sí te van a penetrar? Hermanas, estamos aquí en el negocio de la Magda, dice dice otra vez el Brian, hermanas, el Brian está en todos lados. Sí, la neta, yo no sí. sé qué va a pasar. Hoy estuvo en todos lados. Miren, hoy estuvo Anca Rosa. Sí. Estuvo Anca en las colgadas. Ahora está aquí. Y luego me lo encontré en la casa en la tarde también. ¡Ya sé, güey! ¡Ay, no, pero los amamos! ¡Ay, chona! Estás borracho, el Brian, borracho. Dice... Ay, porque los amamos. Dice Melo, ¿qué le vas a regalar a Marlon Bebé? ¡Ay, no, sí! Ojalá que Marlon me regale un delineador porque ya se me acabó. No sé qué le voy a regalar a Bebé. Pestañas así como me... No sé qué le voy a regalar a Bebé, pero sí le tengo que hacer un regalo así muy padre. Mi cuerpo no, porque no lo va a querer. Dice... Chef Wendy, saludos al Brian. Ay, ahora que es con mi cuerpo. Dice Wendy, ya tengo mi boleto de Blackpink de 35 mil pesos. Dice por Aqua. Dice, fuera la Salma, Wendy. Miren, hermanas, no se van a atacar porque aquí... Ay, agarra el de este. Miren, qué chile, Gladys. No, estaba viviendo con un viejo. Oye, Wendy. ¿Qué ves, mi amor? ¿Soñaste conmigo? Soñé contigo. Sí, que te penetraba. No, es cierto. Ay, que nos bufábamos, no, ¿tú crees? Pero sabroso. No, que nos bufábamos así, no sé por qué. Pero de verdad, hermanas, que soñé que me peleaba con la Gladys. No sé por qué, pero fue así. Dice Wendy, la patrona de todas. Ay, claro. Hermanas, pues miren, yo ya le dije al Brian que pues él es al que se bufan en los canales. Tiene que haber alguien que alguien para que se bufen. Y le dije, Brian, pero te bufan en todos lados. Dice, ¿qué tiene? No me importa que me bufen. Tiene que haber un personaje al que le bufen todas. Entonces, pues al Brian, búfenlo, él no se enoja. Ahorita es el que agarraron de su pendejo. Ah, que lo sigan en su canal, díganle cosas. Que lo sigan en su canal, sí, el sí, Brian MB. El Brian MB. Vayan a seguir. Estás bien, mal, Brian, así se te ve, bebé. Pobrecita de ti. Pobrecita. Oigan, y les iba a decir que estamos aquí en el negocio de mi amiga Magda. Que por ahí le anda. Ay, le andan metiendo muchos chismes a mi amiga. No, andan diciendo que todos así. Andan diciéndole. ¿Sí puedo decir? Le andan mandando, ¿cómo se llama? Ah, este. Ya lo dije, yo. ¿Pero cómo se llama? Julian. Julian, al marido de la Magda, le están mandando mensajes, no sé. Todo el mundo pensamos que ha de ser por las más chismosas de la cuadra. Entonces, andan mandándole mensajes diciéndole que ya metí a viejos a la bodega y que sabe que, y no es verdú, no es verdura. Ya no ha venido la patada. Eres capaz, es capaz de la Lupe. ¿No tienes novio ahorita? ¿Envidia? No, pobrecita, yo sí quiero me lo como ahorita, pinche vieja. Ey, ¿tienes tu novio? Dile. ¿Quién? ¿No tienes novio ahorita? Lupe se ha conseguido casi a todos los de San Juan, a los que andan ahí. Sí, Lupe. ¿Cuántos novios tuviste ahí de San Juan? La verdad, de ahí del cuestillo de los cueritos. Me dijo que le presentaran. De ahí de Conchila. Ven, cabrona. Es una entrevista pequeña. ¿Cuántos son los novios que has tenido de ahí? A mí no me andas quemando. No, cabrona, ya. Tú ya cambiaste. Ya cambió. O sea, eso fue el otro año. Sí, como tres, ¿no? Sí, como no, como no, cuatro. No, en serio, ya, cuatro. Cuatro. A ver, déjame cuentas. No es cierto, cabrona, no es cierto. Y luego la Lupe es muy de esas señoras de la colonia que no le invitan a los bailes y ella llega. De todos modos, ella llega. Se llama Juana María. No, es Lupe, la cosa toda de que... Juana María, ¿sí o no? Dice Wendy, compra el boleto de los a los revendedores de Alfredito Olivas. ¿A ti te gusta Alfredito Olivas? No, ¿por qué, amiga? ¿A poco es el marido de la Gladys? Todas las semanas se estuvieron dando duro y contra el muro a la Gladys, compadres. Sépanlo, sábanlo. Dice por acá, eres africana, Amanda Guevara, ¿qué? ¿Eh?
está. Dice. Ay, ya, díganle cosas al Brian, no, no importa. A él le gusta que lo bufen. No, Justin Bieber y yo estamos mal ahorita. Vamos a hacer un TikTok, la Gladys y yo, el de ti, ti, ti. Vente, Gladys. El TikTok. El de ti, ti, ti. Ti, 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 ti. Que el que va a ir el 17 de julio. Que sí. Ti, ti. A ver, lo vamos a ver quiénes lo hacemos más bien. Yo y el Gladys, espérate, primero yo y el Gladys. Ay, espérate, Brian, de por sí que se los damos. Por si no te quiero, no lo menos. Queremos ver que si la quiere, ¿no? Quieren a tu nariz. Si la quiere. Ay, no, se está si peleando. Tampoco no digas cosas quieren de su nariz. Nariz a la perra. Si la quiere, ya, baila ti, ti, ti. A ver, no está tan aristona. No. Ay, ay, sí está. No, sí está. Ahí va. No, así está. A ver, acércate. Pero ustedes sí, digan sí, sí, espérate. Sí, ustedes van a decir sí o no. Sí. No, ay. El Cepsa está más si tuvo mucho éxito en la foto. Déjala, está trabajando. No, la Licha se parece a la mamá del Cepsa, ¿sí o no? Ahí va. Ti, ti, ti. Ti, 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 ti. No, muy bien. A ver, Magda, ahora tú y yo. Ven, Magdita. Dice, internet viejo. Dice, Brian, ¿qué? Dice, Brian no se ha bañado, es Brian todavía no se baña, caen al Brian, no, Brian guapísimo, se mira feo. A ver, Magda, ponme una recarga, porque dicen que se ve feo. A ver, que Magda, Marce me manda un tema, Marce, ¿le puedes mandar un mensaje a las almas si se está viendo feo o no? Y ahorita yo empiezo. Ponme una recarga. Por favor, es que uno es bien borracho el Brian, compréndanlo. Ay, no estoy borracho. No, tú también estás borracha, no, pendeja. Apenas llevo una. Y la vez nunca me hablas no, así. No, también estás borracha. Pinche perra. No, yo la neta amo a la cabellos de muñeca vieja. A las patas. Dice por acá, Güenchis, vamos a tijerear de una vez por todas. A mi marido no se enoja, bebé. Dice Denise de... ¿Qué? Están las dos. No tengo... A ver, espérame, déjame fijo de la red. No. ¿Nomás tienes una? Nomás tengo una red. ¿Pero están tus datos? Pues están mis datos. Ponme la internet. Ya sabes, 200. Pero ponmela con paquete así para que de una vez agarre, vea. Paquete de internet viejo. Vamos a poner... Ay, hermana, no vayan a pensar, pero es que yo no puedo tomar por la cirugía que me voy a hacer. Pero, hermano, estoy tomando un monster. Te van a poner las cirugía de cuello. Ojalá y no te toque. ¿Y tú de pito largo no? ¿Tú quieres hacerte de pito largo? Miren, les voy a decir algo. Yo me voy a hacer la cirugía de pito largo y ella. Yo de cuello largo. ¡No manches! ¡Ay, qué risa! ¡Ay, ya, quítate! ¿Tú de qué te ríes, chichona? Quítate tu culero, que no ando contenta contigo. Y hasta aquí te andas echando, A ver, déjame. Tú. Así, ya sí. Ya supimos, pero... Ya supimos, ¿por qué finges demencia? Miren, yo les voy a decir la verdad. La otra vez... Aquí en este ambiente todos se sabe. La otra vez, hermanas, estábamos en mi casa. ¿Qué? ¿Cómo? Ya se hablan, bebé. Oigan, ¿qué les iba a decir? La otra vez estábamos en mi casa y el Cifor, no quiero decir quién, el se ve. Estaba bien caliente, hermanas. Yo llevé a la Gladys a que a mi casa me hiciera el aseo. Entonces me hizo el aseo y Grecia estaba conmigo y quería que... ¿Cómo le decías a Brian? Ya, hermanas, ya se activó mi paquete. Dice, Brian parece Pati Chapoy. Dice, ya se ve mejor, dice Magda. ¿Saben qué? Es porque tenía yo adentro de aquí de la... ¿cómo se llama? Del negocio viejo de la Magda. Tenía ahí el celular. Sí, amiga, gracias. Luego te pago. Pero, amiga, ¿no quieres decir quién te debe o digo? ¡Ah! ¡Te dejó de reír! Hay varios que le deben a la Magda. Empezando con Juanito. La Gladys. ¿Tú sí le debes? 200, son 200. Con 200 no puede entrar al hotel a que le dé la penetración el Yaliet. El Yaliet, ¿va que sí? ¿Cómo se llama? ¡Julian! ¡Julian! Dice, güey, chiste, ¿es verdad que todas son unas perdidas? Pues no saben nada de la vida. Lo único que quieren es ser mantenidas. Se llevan. ¡Ay, esa es la canción de las barreras! Dice por acá, Wendy, llévame al concierto de, ¿qué? De Black and Pink. Ya llévalo. Black Pink, pendejo. Ah, Black Pink. Mira, según él viene a bufar y ni sabe. Llévame al concierto de Gloria Trevi. Está loco. Wendy, ¿qué fue de Marisol? Sigue vendiendo. Miren, hermana, yo les voy a decir algo. Esa chica vive allá a la vuelta, pero nosotras ya no grabamos con ella por lo mismo, porque luego la gente es bien liosa.
Wendy, tú sí enseña el de Brian. No, yo no tengo el pele, así fuera del Brian. Las luces, ya viste. No, yo no tengo el de Brian. ¿Qué estás haciendo? Me enseñas para atrás, cabrón. Te vi. Te vi, cabrón. Síganos en el... No, Brian, ven, sale, si tú conoces. ¡Arriba el mar y el clan! ¡Miren la madre! ¡Ay, culera, hasta salió! Pero Marta la debe haber dicho. Miren, hermanas, la mamá. ¡Ay, ya, ya! ¡Brian no me ve! ¡En el Brian no me ve! Espérense bien, déjenme les digo ya. Trompealo. Hermanas, es que miren, la Magda ya es bien perris. Sí. La Magda ya es bien perris. La Magda ya es bien perris, hermana. De mí no vas a estar hablando. Es que tú ya, miren, cuando yo estoy haciendo cuando yo estoy haciendo un en vivo aquí, en YouTube, luego viene la Magda. Viene la Magda y les dice, yo sé que nos sigan en el canal a todos. Brian, ¿qué te pasa? Ay, no, mames. Suéltame. Si va a haber mis cuatro novios, vamos. Dice, ya va a empezar la gente tóxica a hablar mal del Brian. Ay, ese bufón. No, ya, Brian, ya, siéntate. Ya, siéntate. Es que ya ni lo nombres. Cuando nosotros lo nombramos, la gente me dice, ay, viene otra vez, porque nomás el Brian me cae gordo. Ay, viene. O sea, tú, ven, vamos a las declaraciones. ¿Tú te sientes incómoda cuando el Brian sale en tu canal? Algo. ¿Por qué? No, no te porque luego le dije... ¡Espérate! ¡Otra Brian! ¡No tú, cabrón! Ah, ok. Nosotros le pusimos al X para ya no nombrarlo. ¿Y luego? ¿Por qué no te sientes incómoda cuando viene Paola y Wendy? ¿Por qué no? Porque aprovechas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se está peleando bastante! No sé cómo... Espérame. No sé cómo... ¡Y está! Y con la Magda, como Brian, aproveché en Magda y el clan. ¡Y Magda y Rocío! ¡Y no soportó! ¡Ya! Dice por acá... Magda, aprovecha, Magda. No soy como otro que le pidió colaboración mañana, Wendy. Dice Wendy, estará Eleazar Gómez en el mismo reality que tú. No te vayan a pegar, ya después golpea. Ya ves que, ay, hermanas. Yo no sé si vaya a estar, ya espérense ya. Yo no sé si vaya a estar en el mismo reality, porque no sé cuál reality va a estar él. Pero sí voy a estar yo en un reality, pero no he podido decir el nombre y no lo voy a decir. Ay, perdón. Dice Wendy, espérame. Dijo Brandon Mesa que quiere conocer a la nada que ver de la Salma. El Brandon es mi chavo. Oye, Brandon Mesa. No sé qué agarró y me puso así, huele como a pene. Mira, Magda, dice por acá, Wendy. Magda, tu patrona. Ay, pobrecitas. Wendy, compró un boleto de los vendedores de Alfredito Olivas. ¿Pero cómo está Alfredito Olivas en Aguascalientes? No sé, hermano. Sí. A ti ahorita, ¿qué te...? Ay, le dije a Magda. Entonces... ¿Quieres bien metiche tú? No, yo estoy contestando. Sí, está bien, güey. Dice, maestra Wendy, haz tu sueño realidad y dale la media hora de karates al Gladys. No, es que en el sueño no nos peleamos. Nomás nos estábamos bufando, te lo juro, Gladys. Yo creo que yo me irá a crecer la nariz como tío, pero, de verdad. Es que miren, ya estamos hartos de que siempre a la Gladys le anden diciendo de su nariz, hermanas. No deben de ser así. No la tengo tan fea. Y a Magda siempre le dicen la chica de la eterna dieta, porque siempre según esta dieta... Desde que la conozco, ¿ya bajaste? ¿Ahora cuánto? ¿Ahora cuánto bajaste? Ya me des como hago dos. ¿Ya cuánto? Media 102 y ya bajé 20 centímetros. ¡Ay, bien alto! Como de aquí al boulevard, ¿verdad? Dice, quiero conocerte, dice Dom Pifas. Ayúdame con un like, por favor, a toda esa gente que nos está empezando a ver. Ay, mira, pásame mi celular que está ahí para hacer una historia que estamos en vivo. Ahí está, amiga. Salma, ustedes no ven, pero Salma aquí me está ayudando tras bambalinas. Este tiene su camisa que dice staff. No, Jota, no está. Ahí está, uno rosa. Ahí estaba ahí. Mírala, perra, ¿me la quieres hacer de agua? Fíjense, vamos a agarrar. Fíjense, ustedes, para agarrar el link de... Ay, se va a ver algo. Para agarrar el link de algún canal, les voy a hacer un tutorial rápido. Entras a YouTube. Ay, es que no quiero que vean lo que he buscado. Buscan Chic TV. Luego de Chic TV van a agarrar, aquí está el videito, en los tres puntitos que están aquí, es que muchas doñitas no saben. Tres puntitos, le pones compartir, luego pones copiar vínculo y luego te sales y vas a decir en Instagram así, mamalonas, cuerpos y rostros de unas verdaderas chamaconas. Van a decir así. Bueno, ustedes dicen su anuncio, lo que ustedes quieran. Hermanas, estamos aquí a través del canal de Chic TV, aquí con la Magda y con otras varias más. Y aquí les voy a dejar el link para que vengan directamente. Estamos completamente en vivo platicando y charlando bastante. Entonces ustedes se van a meter aquí y le ponen enlace. Le aprietan en donde dice enlace y luego le aprietan en pegar. Se pone mamonas y ya ponen YouTube. Así ustedes pueden compartir mi canción de Tapu en Instagram, bebés. Para que se pongan bien perres. Tapu, quiero que me agarres como un bubalú. No, así no dice. ¿Cómo dice? A ver, cántala.
Yo creo que tú te la sabes toda la vida. Que me enseñen posiciones, que me coman la pussy como un bubalú, que me den duro en la cama y me hagan sentir tapu, 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 tapu. Dice, viene Alfredo al palenque, pero ya no hay boletos. Mírala. Dice canción vieja. ¡Ay! ¿Por qué me dicen así, Dios mío? Dice para acá Wendy, invítame al concierto, que ya les dije, hermanas, no se me apendejen, recuerden que se le metieron a Luis Miguel al Twitter. Y claro, chafa. Tu mamá. Ay, no te creo, no, tu mamá. Ay, no, es que si le habla a su mamá. No, Nacha, no te crees. No, sí, no. Che, Carol G, región Tepito. Como que quiera, un como quiera. Será que Tepito, pobre perrillo. No va a mandar saludos a nadie, menos los que te manden mensaje. Ni porque te manden dinero, porque te han de mandar dinero. Eso sí, ahí les tienes como las almas. A Luis el poquito. Ay, no, mira, tiene como hola, mamá, mamá dos. Bueno, no. El Brian ya se fue, no, ni lo nombre, ni digan el Brian, ni nada. Entonces, ¿qué creen, hermanis? Pues resulta y resalta que se metieron al Twitter de Luis Miguel y se lo hackearon y pusieron que había nueva gira este año y no es cierto, es mentira, señora. Que no se le alboroten los labios vaginales porque es mentira. Ay, ya te sacaron un diente, miren. A ver, miren, le sacaron cuatro dientes y a ver, hazle así. Ya tiene, yo soy, ya, déjate mover yo la boca. Soy pidaña. yo me penetré, pero. ¿Te habla la niña? Dice por acá. ¡Hola, hermosa! Ven, espérate, que estoy en el en vivo. Hazte falta para que se tome la foto. Vente, hermosa. Me voy a tomar una foto con la niña, espérenme. Quítense. Dijeron foto con pidaña, ¿verdad que no? Entonces no, hazte para allá. Gracias, mi amor. ¡Adiós, muñeca! Cuando a mí me habla la niña, para las otras, yo también hago voz de niña. ¡Adiós! Dice, Brian, te amamos. Wendy Albrandón Mesa, te ama. Y tú, yo también, amo. ¡Ay! ¡Déjala! Estúpido. Y si se fijan que cuando viene Karina y Paula, nadie las acosa así de quererlas besar, tocar y a mí sí. Pues es por algo. Tú eres especial. Mira. Que tú la has pero no me gustas. No me gustas. No. Jamás dejaría a que la Salma fuera maestro de mis hijos. ¿Por qué? No, 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 amiga, cálmate, no. ¿Cuál te hizo? No, espérate. Conmigo no, puto, porque yo tomando gente. Yo tomando gente. Amiga. Dejen de decirles una cosa para la chica que puso eso. Ayúdenme con un like, por favor, si quieren saber lo que pienso. Adiós, hermosa. Hermanas, ¿no tiene nada de malo que Salma sea pedagoga? Pedagogo, perdón, no se va a enojar la señora. Soy youtuber ahorita. Ahorita es youtuber. Pero Salma puede conseguir trabajo de maestra y pone mano fuerte. Entonces, ¿saben qué? No tiene nada de malo porque la vida de Salma afuera del trabajo sería, adiós, afuera del trabajo sería su vida personal y si la quiere hacer pública es su pedo y si es maestro o maestra en otro día, es pedo de ella, hermana, no tiene nada, no le va a enseñar a tu hijo ser youtuber ni nada. Pero yo ni quiero ser tampoco maestro de tus hijos, ¿eh? Ella tampoco quiere ser maestro de tus hijos. No creo. Dice Vianey, hola guapa, saludos. Y dice Wendy, sigue contando lo de la Gladys. ¿Qué estaba contando de ti, Gladys? De su novio. Que era bien puta. No. Nos estábamos. ¿Qué era lo que estaba contando de la Gladys, hermana? Que se iba a la Cuerámaro, hermana. ¿Eh? Que ahorita ya se iba a la Cuerámaro, pero mira, ya me la dejaron. Ay, que ya se iba a la Cuerámaro. Dice doctora Wenchis, cancela al por insípida o nos vamos de live. Mames, güey, no andes hablando por todos. Espérame, déjenle tomar mi suero. Ah, esta es la mía, bebé. La de acá. Dice por acá que se la ex el Brian. ¿Qué? ¿Que se la echa el Brian a quién? A mí no, bebés. Ahora les voy a hacer 40 minutos más. ¿Qué? ¿Nada? Eres bien liosa, Salma. Ay, me deja cariño. ¿Qué tiene Brian? Mira, ven un poquito para atrás. A ver, dime aquí a mí. No, para atrás. Dime a mí. Para que se vea la gorra. No, ay, sí, la gorra del Brian, ya. Ay, yo no estoy diciendo eso. Sí, dijiste, yo te oí, ya, hijo. Espérate, cálmate, Ira, espérate. Cálmate. Poco a poco, hijo. Dice Wendy, un minuto de silencio por la tigresa. Ay, no, hermana, ya hablando en serio, sí murió la señora la tigresa. Sí, la tigresa. Mira, ni la conoce este perro. Esa es Lin May, culero. Esa es Lin May. Mira. ¿Sí se murió la tigresa? Que sí, ya no estén jugando con esto.
Ah, llora que ya está bien triste la Jota, que por eso está tomando. Y la conocí. No, güey, Wendy, dale un beso a la piñata. ¿Cuál piñata? Ibas a contar algo de Severo y ya no dijiste nada. ¿Qué era de ti, Severo, que iba a contar? A lo que, lo de la que tenía un miembro bien grande. No, es cierto. Ah, que tenía muchos dientes Severo, hermanas. Tenía muchos dientes y te decían el pidaña. Le decían el pidaña por aquí, por la colonia. Pero ya, ¿cuántos se quitaron? Cuatro dientes, hermanas, le quitaron a... Y la mamá del Gladys está viendo desde aquí al Gladys que la Magda... Miren, ahí está la mamá del Gladys, miren. Desde aquí se ve de lejos, miren. Se ve, ahí está la señora viendo cómo Magda trata a su hijo como esclavo, cómo la explota. La Gladys llegó bien bañada, bien tranquila, bien maquillada, y la Magda la puso rápido a tirar el agua a la coladera, y eso no se va. Están aprovechándose de ella igual que la veneno, como la venenito. Enfrente está su mamá. Enfrente está su mamá, ya sé, ya la grabé, bebé. No me da vergüenza, la señora sabe qué onda. Amigos, ayúdame con un like, por favor. Dice... Ya traes los aretes oxidados y hasta tú, orejona. No, estás loca, mamona. Los aretes están bien. Miren, orando bien limpia de mi cara, miren. Traigo la cara muy así. Dice, fuera Severo y el Brian. Ay, hermanas, es que a ustedes nadie les da gusto. Nadie les... Que está bien. Dice, Severo fue a tu casa y andaba muy caliente. Ah, Severo. Miren, un día me acompañó Gladys y Severo a mi casa. A que yo... Y le dije a Gladys, ay, amiguita, échame el paro. Y ayúdame a limpiar, y yo limpio arriba, y yo te pago, ¿verdad? Y pues le pago. Entonces, es... Entonces, ay, están fuertes declaraciones aquí, hermanas. Entonces, la verdad, se nos andaba bien caliente. Ven, cállate, ven. ¿Verdad que es? ¿Quién andaba bien? Borracho. No andaba bien jarioso con... ¿Conmigo y con quién? Con Grecia. ¿Cuándo? Ay, ya te fuiste a mi casa, hasta que no te acuerdas. Es que no, tenemos les... compasión también, la vida, sí. Debes de todo a su tiempo. Es que todo quieres agarrar a montones, y no piden eso a grito. Grecia, ¿sí te gusta Grecia? La verdad. No, ¿para qué te escondes? Sí, sí le gusta, dice que más o menos. Ay, ojalá tu mamá te no se culera. Dice por acá. No, por más que el Brian quiere figurar en todos los canales, nadie más lo agarra de caer bien. Y dice que ya lo van a contratar, que la Paula y la Karina, dice. Él ahorita me dijo, nomás dándole cámara a los viejos, nada que ver. Y estás, ay, hermanas, yo no tengo la culpa de que vengan y así. ¿Eh? ¿Tú qué? ¿O qué dijiste? No, es que no escuché. Ay, déjalo de saber, es mi amiguito. Dice, Wendy, una tapu o un tupán y una piraña. Dice, Wendy, ¿verdad que el hijo de la Magda está bien rico? Sí, está muy suculento. ¿Cómo se llama tu hijo, esa Magda? El Alex. Sí, está muy rico. No, ahí está Magda, no debes de ser así. Me cae bien gordo venir con la Magda porque le digo, ¡ay! Porque le digo Marce y llamarse Magda. Wendy, ¿te acuerdas cuando se tronaron al Brian en la alberca del hotel? Ay, no, yo no me acuerdo. A ver, ¿tu mejor amiga quién es? ¿Marce o Marta? Ay, mira, Marcelo, las comparaciones que anda haciendo la Salma, ¿eh? Ah, yo puedo decir. A ver, yo mi mejor amiga es Marce. A ver, tú. Mira, Magda. A ver, tú. A ver, una. No, porque las dos son muy mis amigas. Ay, no. No empiezan que quieren saber culeras, ¿eh? Bueno, pero ya ven que el otro día primero nombró a Magda y luego a Marce, porque no. Hasta Marce le hizo... No, yo trato de decir que Magda es más mi amiga. No. No puedo comparar, no puedo comparar a ninguna de las dos. Tú más, con esa camisa de niñote. Dice Wendy, ya cállate y termina de contar lo de Severo. Ah, pues nada. Tía, no me quedan entonces pantalones. Estábamos en mi casa y Severo se andaba bien así, hostigando mucho a la Grecia. Y Grecia, pues porque como Severo no le gusta, pues no triunfo, porque si no se hubiera triunfado. Dice Wendy, dicen que anduviste con Magda hace unos años. ¿Es cierto o no? Jamás en la vida. La Magda siempre ha tenido así como cuerpo de trasvestido. ¿Eh? Oye, que si tú y yo andábamos hace mucho, Magda. ¿Mandé? Que si tú y yo andábamos hace mucho. No, era mi amiga, le conozco el cuerpo. ¿Era culera, o sea, ya no sé. ¿Qué, hermana? ¿Era tu amiga? Bueno, no, pero dice que porque nos conocemos el cuerpo. No, yo te dije, que dicen que antes tú y yo andábamos, dijiste, no, era mi amiga. Es tu amiga, sí. Mi amiga. No, no dijiste eso, ¿verdad? ¿Que no dijo eso, amigas? No, que no, sí. Sí. No. Ay, no, ya no sé ni qué dije entonces. No, hermana, pero digo que somos amigas, pero que no éramos otra cosa. No. Te pero conozco todo el cuerpo, pero... También me conoció la otra vez el chayote, ¿verdad que sí? Lo tiene bien grande. Sí, mira que sí, chayote, mira la Magda, pero hasta sí, se me antojaba miedo. Que me diera unas metidas. ¡Ay, cállate, Magda, que van a pisar! Tu familia puede ser... Oye, ¿cómo? Niño. ¿Cómo? No te conocí así. ¡Ah! La... Dijeron que voy a decir de Doña Ramona. Sí, Doña Ramona. Dirá, ¿cómo decepcionar a tus vecinos en 10 minutos?
en uno. Hola. Ay, ¿me das una paleta? Pero de los grandes. Esta en el caso no tiene ¿de derecho. ¿De cuál, hermana? ¿De plátano, de ¿de fresa? Plátano, este, de... Oro, con mucho chantilly. ¿Quieres una? ¿De qué quieres, hermana? Yo de plátano con chantilly. ¿Tú quieres pero, una? Hermana, pero hay de oro. Tú, ay, ¿qué es eso? Hermana, hay de Oreo de nuez. Ah, así, así. ¿Tú quieres? Pero de Oreo de nuez. Ya, colera, ya está, me la traen, no te estés de preocupación. Ah. Ya está, me la trajeron y ya está chingando. ¿Tú qué? Bueno, gracias a ustedes. Y a ellos dos, pero ellos dos te pagan la de ellos y, no, y yo la de ella. ¿Sí? No, amigo, gracias. Cuatro. No, amiguito, gracias. Tres más. ¿No quieren paleta? Tú, tú. Ay, gracias a Dios, alguien le habló por teléfono al Brian. Sí, ya, no ya, se ve, ya hay que hacerle así, miren, les voy a decir márquenle, algo. Márquenle. Voy a pasar su número del Brian aquí ahorita, si ustedes quieren. Entonces, cada que ustedes vean que estamos en un en vivo, vayan por la chingada, las paletas. Ay, no. Ay, no. Entonces, hermanas, fíjense lo que vamos a hacer. Esta canción no tiene derechos de autor. Fíjate lo que tenemos que hacer. Nosotras en Perras Vivas, auténticas, mentalidad abierta y muy grande, tenemos, ustedes le marcan cuando estamos en un en vivo y ya él se va a... ¿Quién habla? No, no te acuerdas de mí. Le hacen ahí la plática. ¿Y ya? Está bien chiquita. De ese calibre es, oye, pero... severo que así la tiene. Ay, pobrecito, ya sí. Que será. No es esto. ¿Qué? Mira la cara que pone. Sí, que no dudes de... Y habla de culero. Sí. No, hasta se le sobra. ¿A quién quieres más? ¿A Magda o a Marce? Hasta se pinta la... Estás a tiempo de decirlo, amiga. No, amiga, no me puedes hacer comparar a mi amiga Marce contigo, ni a ella contigo, ni a tu cone, ya. No, pero tú debes de saber a quién quieres más de las dos. Es que no puedo querer más a ni... ¡Mira, Marce! ¡Pero por qué, hijo de Dios! Póngale en ese dilema, póngale en ese dilema. Yo te culera, porque... ¡Ay, es una culera! Que le pague, te está esperando. ¡Ay, perdón, amigo! ¡Ay, perdón! Síganos en Magda y el Club. ¡No! Que lo paguen. Magda, no debes de ser así. No, pues yo las quiero mucho a las dos. Las dos son mis amigas y las amo. ¿Qué? No, ¿no la crees, culera? ¿Cuándo te he dejado plantada? Bueno, ¿cuándo te he hecho cosas? ¿Cuándo me has dejado plantada toda la vida? Hasta parece que se lo fue. No, ya, mira, ya. Pinche puerco, para todo le hayas cochinado a todo. Wendy, ya cállate y termina de contarlo. Dice, pero no, pues ya, nomás se puso bien caliente y nadie nos lo quisimos echar. Ayúdeme con un like a esas 3,403 personas que nos están viendo. Pero tú dices que no, que bien chiquis y poquis, pero es porque estaba más gorrillo. No, ¿y tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes si le creció? No, yo digo. No, lo quieras lavar, cabrón. Yo ya no crecí. ¿Cuántos años tienes? 18. Hasta los, no, hasta tiene los, 24. Hasta los 19 o 20. Ya se le quedó chiquita. Ya, ya se le quedó así. Ya viste, pero se te quedó chiquita. ¡Vale, los comentarios! Magda explotadora. ¡Ay, llora su majestad! Johnny Oberlin. ¡Ay, Johnny Oberlin! Pepe, te saludotes. Es que tú no tienes camioneta ni mansión. Hoy, vas a ver ahorita. Fíjate lo que me dijeron. Que tú a mí no me quieres porque yo no tengo camioneta ni mansión. Por eso no me pelas. No, pero tienes harta carne. ¿Harta carne de qué? ¿Y por qué le agarra la panza? ¿Por qué no dices que su cuerpo es cultural de mi amiga? Tú sabes que yo siempre te he querido, amiga. Aunque sí, hermana, no tengas... me cambias por pelucholares y no, por... No, amiga, jamás. Magda, Marce, podrá tener muchas cosas, pero es muy sencilla y es muy así, muy humilde. Ah, no, eso sí me consta. ¿Qué? ¿Qué tú no, pero también eres sencilla. Pero tú también, lo que te vale de ti es que tienes salud. Tú tienes salud. También Marce tiene salud. Ya me ando salud. Recuperando, ya me ando también recuperando. También Marce tiene salud, pero lo importante es que tú... Ay, ¿qué le diré? Menos mal que no me hacías perra, amiga. Oh, tienes salud y tienes cuerpazo. Sí. Entonces, ¿saben qué? ¡477! ¡477! Bueno, ya lo digo. Ay, porque si pasó tu número de teléfono. Dice la gente, no hables así, gente. Habla con cuidado, bonito, porque estamos en vivo, es un canal familia. Bueno, ok. No, nomás dime sí o no, no estoy dando la explicación. No. Ah, no, ok, ya. Dice por acá, sabemos que quieres más a Magda, pero no dices porque se ataca a Marce. ¡No! ¡No estoy diciendo eso! ¿Pero por qué? ¿Cómo mete la yo tan pendejo? Ven, porque luego, estamos platicando. Ay, y luego, entonces, me están... ¿Qué? A ver, dame un poquito. Mendigo cabrón. Mira. Nosotros somos el público. Mira. Mira. Ay, no, eres bien, qué feo. Porque mira, cómo no hace cuando anda bien. Ya se va, ya que estamos platicando. Dice, saludos a la diva de las mil dietas. Nadia Gutiérrez. ¡Ay, bebé! ¡Qué rico! Aunque se hace famosa por algo. También Salma ya va para allá. Sí, que digas a quién quieres más. Wendy no soporta que la Gladys sí tiene la que vale. ¡Ay, pobrecita! ¡Ay! No, tampoco. ¿Magda, Marce o Magda? Tiene más nariz que la que vale. ¿Alguien de aquí quiere más a Brian o a la piraña?
No, es que a los dos los conozco desde hace mucho. ¿Qué? ¿Para qué me aprieta? Ay, yo aquí era este pellizco, babosa. La chichilla. Ayuden con un like, tenemos que llegar a los 1,000 likes porque si no, no nos paran. Nos vamos, luego nos vamos a tener que salir. No nos paran, estúpida. Ayúdenme con 1,000 likes porque si no, después no nos paran. Ay, estás bien pendeja. Es que se me pagan. Debes de decir las dos juntas, hermana, no nos pagan. Pero es que espérate, es que esta me. No sabes nada, espérense. No sabes nada de todo. No, no, no. Espérense. Otra vez. Mira. ¡Ya llegué a los 11,200 en YouTube! Órale. ¡Gracias! ¡11,200! ¡Ya pues! ¡Ya, ya contestaré a los fans! ¡Déjame transmisión! ¡Déjame respétame! ¡Ahorita te la chupo! ¡Espérate! ¡Cállate! ¡Ay! Mira. ¡Ay, no es cierto! No, ¡ay, no, Brian! Sin... ¡Ya vete! Hey, ¡ya vete! ¡Me la chupas, perdón! Dice por acá. Yo el año pasado hablé con Salma para unas camisas, mandárselas. Y a todas ustedes. Pero le valió y me dejó con la camisa y yo quiero mandárselas. Soy diseñador de moda. ¡Mándanos a nosotros! ¡Nosotros sí te mandamos la dirección! ¡Ay! ¡Mecánico, güey! No, no, no. ¿Qué hago si a mi carro? Es una gran mentira porque yo nunca dejo a nadie con los regalitos. Siempre les conté. Cuando es regalito, ella sí. ¡Ya la creo! Cuando es regalito es así. Amigos, ayúdenos por favor con los 1,000 likes, porque si no tenemos los 1,000 likes, no nos pagan. Así se dice. Es que este mes, amigo, así me escupió todo. Por eso me quedé así como de. Dice por acá, Wendy, habla como Joel. No puedo ahorita hablar como él. Dice, y el número de teléfono. Al Brian. Ay, no, no, no digas el nombre. No digas el nombre. Nomás porque así lo vamos en nuestro canal. Que no podemos decir. Por ejemplo, que ponen ahí. También en su canal de ella también. No, estamos hablando de otra cosa. ¡Ay, ya! No. Magda se ataca siempre y. Conoce a Carlos. Conózcanla bien, nada más hasta ahí les digo. Dice Brian, te habla el panadero. Ya no hay que le diga. Ah, no. Esa, es que o cuando sea, leemos, así es lo que cuenta. Te pasa a ti. Así nos pasa. O sea, si ella está en su canal y hablan, ay, mira cómo se cayó la línea. Y así dice, lo nombró. Ay, bien, así, así. Así. ¿Quién? Yo así. ¿Qué dijiste? No, ay, no. Dice. María, no querrás que te den tus 5 mecánico, minutos. Mecánico, Wendy. ¿Qué hago si a mi carro le sale muy humo hediondo no, y me dice no, qué hacer para pinche carro? No, ay, miren, aquí anda. Mi comadre Lascar Fuller, que va a venir ya de Nueva York, llega en estos días. Oh. Nos va a venir a visitar. Te la voy a traer para que salúdame te conozca. Salúdame a Magda. Ya, ya me mandó saludos. La voy a traer para que te conozca. Sí, hermana. No, así recoge bien. Pero ahora sí. Es que ella es la que trabaja en las mañanas. ¿No ves que ahorita me trae como chacha? Ella está como excelsa. O sea, no limpia bien. No, no hace nada. Es que ella... no te creas porque te digan Arizona, no te creas lo de excelsa. Se siente excelsa, yo soy la que llego y recojo, ¿sí o no? Ir a la basura está. Cuando se quedaba el muelas sí recogía bien. Pero la tenía que cagar. Ay, el muelas. Dice, ¿por qué? Vamos a decirle el nombre de otra persona. Yo sé que el mecánico. ¿El quién? No. No, porque ya se lo saben. El Mariano. Porque el Mariano tiene la misma camisa de ayer. ¿Acaso no se baña? Dicen por acá. No, trae la misma ropa de ayer. Dice, dice la mosca Mariano, siéntate. Ya, mosca Mariano, siéntate, dice. Ya, se ve. Ya, ya, pásalo, ya qué, dicen. Mada, Magda, ¿quién te cae mejor, Carmelo o Patón? A ver, ¡ah! A ver, culero, tienes que decir. Las dos, las no, dos. No, tiene que haber uno porque así me dijiste tú de Marce. ¿Tú dijiste que eran las dos? Ah, no, pues a mí me cae mejor Marce. A ver. ¡Ay, me va! No, la grúa, vete la grúa. ¡No, mira! El montacargas. No, ya dime ya, no te creas ya. Dime tú primero y yo te digo. O sea, aquí. No, las dos, yo no, las quiero mucho perra, las dos. Perra, sí, créete lo que dije. Dice, debes hacer un en vivo con Marcy y Magda y grítenle en su cara a quien quieres más. Ay, ya deberíamos tres. Ir a comer. Mira. Un día hay que nada más llamarse a ver si la otra semana ya puede venir y vamos a comer. Mira, invitamos. Unas mentiras. Pero Marce, como ya va, como ya ligue a Marce ahí, Marce iba a decir, sí, Wendy, no querés más, Wendy, vamos por más, la gente va a ir cosas. Y ya me va a hacer que venga, porque a mí me va a decir, bueno, venga, ven. Ay, me decía, ¿cómo? Cállate, no estás invitando en la transmisión de Chip TV. Dice, es que no te quiere Magda porque no tiene ay, ojos Wendy. De color. ¿Qué? Ay, qué bonito. Te traje una a tu gemela. ¡Ay, no la voy a creer! A ver, ven, cabrona. ¿No quieres salir? ¿Sí? Sí, miren. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Miren! Mis perritos. Y miren mis perritos. Luffy. Ah, no, Luffy y Gohan. Ah, no, está revés. Gohan, digo Luffy y Gohan. Y yo, mira, Caguán, mira. Ay, gracias. ¿Cómo te llamas? Ana Gallegos. Miren, hermanas, ella es la amiguita de Ana Gallegos que me trajo este regalito. Está muy top, muy todo que ver. Me faltaron muchiches.
No, así está bien. Ay, tú cállate. Ay, es de Fomi. Soy un palomo. Hermanas, es de Fomi. ¿Tú lo haces? No, se llama Fafuchas Moni. Se llama Fafuchas Moni, quien hizo esto de Guadalajara. Y tú se lo encargaste. Sí. No, no lo puedo creer. Quiero poner aquí abajo algo. ¿Me pasas una pluma? A ver, déjame ponerlo de seguro. Eres bien puta. Una pluma. Vas a poner eso. Eres bien puta, güey. Quisiera pero le mató chichas. Así está bien. Ay, manda, no puede estar todo bien. Le pusieron más nalga. No, y no sí tiene, tiene. Y no tiene. Ya voy a tener perro y hasta ni te voy a hablar cuando venga bien con la lipo bien lo así. Lo bueno es que el lomo no se le ve porque tiene el pelo. Magda, tu patrona, dice copionas. Wendy, dice el doctor que tu enfermedad de no tener cuello es de nacimiento, ¿es cierto? Ay, amiga, muchas gracias. ¿Vienes aquí de León? ¿Vienes aquí de León? Sí, vamos a Irapuato, pero ya vivimos aquí en León. Uy, ya, te gustó. ¿Y él es de Irapuato también? Sí, también. Ay, yo pensé que, porque puede pasar, hermanas, que muchos muchas mujeres se van hasta otra ciudad con tal del chorizo de un hombre. No, él se vino al revés. Él se vino al revés. Ah, mira, déjalo grabar. Déjame lo grabar. Mira, ¿sabes por qué lo voy a grabar? Para que ninguna perra ande de zorrita con él y ya vea que es tu marido. Miren, ahí está. Él se vino por ella porque le gustó todo lo que ella puede dar y se vino al León desde Irapuato. Era bien rogón y ella dijo, ay, pues ya, vente. Es que así, hermana, así las chicas después dicen, no, ese es el que viene el video de Wendy, tiene novia, sí, tiene mujer. Ya que sepan que es mío. Ella se lo come, así que ni modo, salma esto para allá. Esa es mi perra. Dice Magda Andrade, dice la Wendy y otras se clavaron al Brian en la alberca del hotel. Ay, cállense, ya voy a decir Mariana Nueva. Severo es gallina, no sé, bebés. ¿Cómo? ¿Y tú cómo te llamas, amigo? No, mejor no digas tu nombre porque hay varias perras que buscan luego en Facebook a Mauricio tal ciudad y aparecen. Mejor nomás mi comadre. Claro, si no aparece en Facebook, hermano. ¿Quién sabe? Mira, ¿quieres que diga él? Sí, mejor no diga. No diga, es que las viejas sí son bien así. Tú antes eras así, ahorita ya tienes novio. Ay, para mí que la que quiere su vez es no, otra. Uy, amiga, no, tú ya sabes mis gustos, ¿va que sí, comadre? Sí. Ya sabes mis gustos. O sea, él no está feo, güeritos, pero yo. Chaparritos, pero a mí me gustan así como muy mamados y grandotes, que se inyecten bastante y grandotes. Sí. Ay, Salma, ¿te hablan? ¡Ay, no! Que le gustan grandotes. Dice, esa mona sí tiene cuello, Wendy, bueno, cállense. Ella me quiso poner cuello, culeras, déjenme en paz. Igualita la muñeca, bien bonita y sin cuello. Ay, gracias, Alejandro. ¿Cómo fuiste vestida de Pinky Promise? Ay, obvio, es como fui. Es que ya tenía la otra vez que fuiste a Pinky Promise, ¿te acuerdas del vestido? Rosita ya te la habían dado. Ajá, ah, ya la tengo, tú también me la hiciste. No, esa te no, la por eso ya no la hice. Por eso te traje esta. Ay, gracias. La otra que fue a Pinky Promise. Ya, como no tendré nalgas, pero ya como me están agarrando. ¿Eh? Agarré. ¿Quién te la ¡fue la Brayana! ¡Ay, no sale, Brayana! ¡Ay, no! Wendy, saludos a mi mamá. ¿Me tienes envidia o qué? Porque se. Ay, está. Fuera las. Saludas a Magda Bocado. ¿Eh, qué? ¿A poco? ¿Quieres esperar para tu cumpleaños? Ay, no, hasta agosto no chingues. Ya está, ahorita lo siento mucho, pero mira. ¿Cuál meses? Buen día, sí lo volteo. Yo sí vi que lo volteo. ¿A quién? Pues porque me habló, culera. ¿Sabes sus gustos? Pues lo volteé a ver porque me habló. Miren cómo son de esas añosas. Que volteé a ver a su novia, pero porque me habló, me dijo, te está buscando desde hace. No. Ok, no, mijo, dime. Wendy puede ver todo lo mismo. Sí, yo. Oh, no. Pero yo sé, ay. Lopa. Le pisaste los ahora. Es que déjenme decirles algo. Ay, espérenme, ya me da como retorcico. Ya va a poner. Oigan, es que no te quiere Magda, por eso no te quiere Magda, porque no tienes ojos de color. ¿Quién tiene ojos de color? Por Marce. Ah, que yo no te quiero a ti porque no tienes ojos de color. Ya me están hallando todos los defectos, hermano, y ella todas las virtudes. Pupilentes. Desde mañana me compro unos pupilentes. Y el Marcelo, que el Marcelo, el qué? El que había dicho el nombre. Bueno, está bien a gusto. Mariano. El Mariano, queremos verlo. ¡No vino! No. Se fue hace rato. Ay, ya ves. No, ay, no importa, ahorita miren. Muchísimas gracias, miren qué bonita. Ven, amiga, para que salgas aquí en el en vivo. Miren, muchas gracias a la... Hazte para allá, tú estúpida, que a ti no te dio muñeca. Miren qué bonita muñequita. Tú también, quítate, estúpida. Miren, gracias, amiga, te lo agradezco mucho. Igual que la patas. Igual que la patas. No tienes el humor tan culero como ella. Sí. Ay, bueno. Felicidades a mi comadre que cumple años este 21 de marzo y todos los circos y tiene el humor igual que un señor, igual que la patas. Gracias, amiga. Gracias, amiga. Te quiero mucho, güey. Nos vemos, amigo, cuídate. Te vas a saludar así. Abrázalo, abrázalo. Te mueres de ganas para abrazarlo, yo lo sé. Yo soy así. Ay, amiga, yo no soy así. No, ya. ¿Qué te? Respeta. Respeta. Que miedo lo dejamos en la gámena. Acuérdate. Mi canción. Bueno, yo también puedo compartir. Métate tú porque a ti no te dieron mona. Ahora, yo más que quiero mona. Por no, no, mona. Dale una mona a la Wendy para que no se agüite.
La Evelyn es la que desde aquí ahora tiene ganas de enamorar. Van a decir, ay, yo si no vi. Yo también. Ay, ya me atoré. Tírala, robando celulares, mi gente. Me salió cara la mona. Adiós, adiós, hermosa, cuídense. Adiós, amigo, cuídate tú también. Le faltó más cara a la mona, ¿eh? Che perra. Hermanas, está bien bonita, miren la verdad, qué detalle está bonito, de verdad. De Ana Gallego. Ana Gallego, que ahorita voy a leer lo que me puso aquí. Dice, te quiero mucho, dice Wendy. Ay, miren qué hermosa, está bien bonita. Dice, ¿cuándo Magda y el clan contra Wendy? Ay, hermanas, es que esa dinámica sí está muy fuerte. Ven, cuídame la transmisión, lo que entras el pipí. ¿Voy a hacer entrar a hacer pipí? Sí. Hola, amigos, para los que les quedó gordo, hoy no voy a salir. Yo soy Wendy Guevara de las perdidas, estamos perdidas. Perdidas, perdidas. Bueno. Bueno, espérame. Dice, hola, Melo, ¿cómo estás? Dice, aquí estoy yo. La muñeca tiene... Sí, sí, tiene. Melo. Melo. Aquí está Wendy Guevara, ¿eh? No soy Osvaldo Sierra, ni crean que soy. Dice Wendy, dice el doctor que tu enfermedad de no tener cuello es lo del nacimiento, es cierto, sí, miren. ¿Qué pasó, Cero? Aquí claramente tenemos, no tiene cuello, que no tiene cuello, que no tiene cuello. Dice, y ahora ese telón blanco. ¿Qué? Ah, para los que ya querían que... Ya, Brian ya me pidió perdón. ¡Ay, vete a la broma! No, sí, ya me pidió no, perdón. No, yo no le pedí mira, perdón. Mira, yo no sé reconocer ni nada, yo ya sé. No. Ya, mija, Dios. No. Sí, y luego yo así, dame, Brian. ¡No! ¡Me lastimas! Te voy a demandar, ¿eh? Bebé. ¡Ay, no! Nada más porque ya está mi demanda. ¡Ah! ¡No! No, Salmita, ya está demandada. Ah, bájate para que se te vea la cara. No, ya somos amigos de nuevo. Lo que pasó, conocidos. Conocidos, otra vez de nuevo. Ay, cálmate, Severo. Oye, Jota, cálmate, Severo. Yo nunca he convivido tanto contigo para decirte amiga. Ay, cálmate, Severo. La verdad que no. Severo, ¿verdad que no? Necesitas... No, la neta, somos amigos. Es que necesitas de convivir mucho con la persona para decir, ay, ese sí es mi amigo de verdad. O sea, sí, Wendy, de repente a veces, no, digo, sí, Wendy. Sí. Bueno, somos conocidos, pero lo que pasó cuando Salma está peda ya pasó. Ándale, pues. Ah, sí. Ándale. No, sí. No, nada de ándale. No, ya me pidió perdón de buena onda. ¡Ay, que yo te pedí perdón! No, yo no te iba a hablar. Nos pedimos perdón. ¡No! ¡Ya me no! Ya regresé a mi transmisión. Pero ay, mira. Vete tantito. No, espérate, estoy en mi transmisión. Aquí tengo más agua. Dice, ¿cuándo? Está más bonita la mona. ¿Cuándo un... Adiós. ¿Cuándo un Magda contra el clan de Wendy? Yo agarro y hago eso. Dice, no sirvo para nada. Dice, la célula profesional de Salma. No sirvo para nada. Yo nací para hacer. Dice, Salma, tu sirvienta. Y dice por acá. Guácala al Mariano. Dice por acá. ¿Qué? Ay, aquí va el Mariano otro que vino. Qué bonita la muñeca está con la chamarrita de Moni Mau. Miren, hasta la chamarrita de Moni Mau le hicieron así con piedritas. Amiga, tú de este, tú así. Mis de estas que me hace Freddy. Un saludo a Pernicia. ¿Cómo se llama? Pues a ver, aquí voy a ver si te manda dinero. No, mira. A ver, ten, Magda, Salma. Déjame. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Se cayó el brazo! ¡Pendejo, tiraste mi guama! ¡Qué tonta! ¡Se cayó! Se cayó cámara lenta, güey. ¡Qué pendejo! ¡Ay, no alcancé a ver! A ver, voy a ver qué te manda. ¿Bueno? No. ¿Qué? ¿Qué puedo pedir? Sí, güey, pídeme. Dice... ¿Qué pasó, hermosa? Espérate, cállate. Dice, Frish y LT, ¿sabe qué me manda mensaje? ¿En serio lo que me dices? Enamorando a una chiquita. A ver, espérate. Miren, ¡no! No, sí. No, ¿qué no. tiene? Mira, no, es mira, que no, espérate. Me dijo la primera, me voy a hacer como la que me caigo para levantar el resto de mi canal y que me grabe. Eres un puerco, Brian. Alejandro. ¡Hola, que Brian! ¡Digo, Brian! ¿Sí? ¡Alejandro! ¡Ay, cómo! ¡Ay, pendeja! ¡Ay, no! ¡Elisa! No. Wendy, ¿puedes anunciar mi negocio? ¡Claro que sí! Negocio de telas, tenemos dos locales en Apatzinapan. Uno se llama Telas Meto y el otro Telas. ¡Ay! Pensé que ¡ay, te bufaron! Pensé que era de verdad, hermana. Pero bueno, me mandaste dinero, que es lo que importa. ¡Ay, qué! Frish y Lance Name me mandan 10.
Ay, dejen no a Mariano, pobre, no sea así, grupo de horribles de barrio. Ay, pobre perra, bien que te encanta ver a los grupos de horribles del barrio. Dice, y se van a coger y a Lupi, no me he fijado. Ay, después de una hora, culera. Ay, perdón, después de una hora, dice. Wendy, dice Severo que le hagas de nuevo la circuncisión porque ya se le encapuchó de nuevo. Ven, ¿dónde está Severo? Ven, Severo, perdóname, te pisa fuerte. No, y luego aparte dijo la Brian, voy a hacerme la que me caigo para que me grabe sí, niñas. Mira, sí, yo estaba viendo la dijiste. Ay, no, es una falsa. Wendy. Ven, ya, no te hagas el chillón. Según hasta viene así, ey, ya, 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 ya. Ven, yo te desencapuché, diles la verdad, ¿sí o no? Ya te habían desencapuchado. ¿De qué? Ese día. Acuérdate. Cuando así. ¿Con quién? Cuando tú y yo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Te hablo, ¿tú dices sí o no? ¿Te desencapuché yo o no? Ven, no fui yo. De repente prende esa lámpara y se apaga, Magda. Magda, de repente prende y se apaga. Sí. Pinche lámpara vieja. Ya no va a venir a aceptar un saludo aquí. Luego te vemos, dice. Ya lo pediste, güey. ¿Qué vas a cenar? Un saludo para Karen. Wendy, ya saca a quien dice. Luego te vemos. Ay, no, chaval, no fallas. Dice trailer o Wenchis. Llego a alguien aquí. Juega a alguien de aquí. Sí, ten, hermana, mételo aquí al de este. Alguien de aquí. Alguien de aquí. Y tiene las greñas de muñeca fea. Alguien de aquí. Alguien de aquí se la chupó a otro de aquí en Aguascalientes y siempre lo niega. Vente. Ay, sí, no, no, Severo, no le digas que se ve una. Cállate. Alguien de aquí ya se echó a las coches y no la acepta. Ay. Ah, bueno. Okay. Alguien de aquí. Alguien de aquí tiene cuatro novios, pero no lo acepta, pero nada más quiere con uno. Alguien de aquí no fue invitado al alguien de aquí, de todos modos aquí está. Y alguien de aquí. Alguien de aquí siempre se quiere estar pegando aquí y aquí está. Alguien de aquí. No se me ocurre. Arruinó el alguien de aquí este pendejo. Íbamos tan bien. No, pues sabe decir nada. Ahora resulta que no sabes nada. Ah, alguien de aquí le operaron las chichis como bisco. Y quedaron viscas. No, alguien de aquí está muy narizón y ya está bien afectado y se quiere operar. Alguien de aquí anda rondando de casa en casa para levantar su canal viejo, dice Nico. Ey, espérate, espérate. Alguien de aquí. No, a ti no te estás diciendo. No, cállate, hocico. Alguien de aquí se quiere echar a alguien, pero uno no quiere. Oh. Ay, qué bonitas trenzas tiene. ¿A quién? Yo me quiero echar a alguien. No, yo no dije tu nombre. Ah, pues tú eres la más deseada. Yo no dije tu nombre. Alguien de seguro te quiere echar. Aquí no va, claro. Dice, ay, no. Alguien de aquí se cayó bien perrón. Alguien de aquí se cayó. Es que tú no estás arriba y tú haces que se baje. Tú haces que se baje todo el evento, vamos. Marta, dale más clases, hermana. Ay, no. ¿Cuál es la mía? Ábreme la bebé. Ay, no, güey, ya vamos. Dice Wenchis, te amo. Ven a Campeche, no hay nada, pero ven. Hola, culera, que no hay nada. De Campeche es para Francis. Hola, era Francis. Era Francis. Claro que sí hay. Sí hay. No seas puerca, se verá. Es que si pesa, irá. Ay, perro, como mira. Ah, me sacaste la sangre. Sí. Ay, sí. A ver, miren, a ver. Ay, pobre. Ay, perdóname, Severo, si te saqué la... Severo, si te saqué la sangre. Sí, pesas, esas chiches. Pero estás aquí en tu horario de trabajo. Magda, le salió sangre a Severo del dedo, del pie. Se le me pisó. Ay, a mí en la 30 toneladas. Dale algo porque tú estás en horario de trabajo. Ay, no. No, sí. Fíjese, Magda tiene que hacerse responsable porque está en horario de trabajo aquí con Severo. No está en horario. Ahorita va a ser el en vivo. ¿A qué horas es el en vivo? A las 9. ¿Y quién lo pisó? ¿Y qué horas son? Las 8. Ay, no, te chingaste. Que se te caiga el dedo culero, que te dé gangrena o cangrena, no sé cómo chingón se diga. Ay, pobrecito, no hay pruebas donde yo te pisé. Me acabas de... No, Marce, borras ese pedacito. No. Quiero mi paga, Marce. Que el Mariano se va... Dicen aquí que el Mariano se vaya a bañar. Dice, alguien de aquí la más deseada por los policías. Dice... No, te cabe ya. Ah, es que está hablando por teléfono, Mariana. Dice por acá, hermana, ya las voy a dejar ahora sí, dice. Bolsa vieja de Mariano. ¿Vas a hacer tu amigo? ¿Ya lo vas a empezar? Haz uno en el del cacahuatito. ¿Ahorita? Sí, ¿no? Ve, préstamelo para enseñarlo porque lo vas a hacer. Y al final ni le voy a hacer, ni le voy a hacer este, ¿cómo se llama? ¿Eh? No, ¿cómo se dice? Este, pues, no, cuando dice, ¿vamos a qué?
a colaborar. No voy a colaborar. Entonces, a ver, vamos a enseñar el canal. De todo mi amiguita Marce, no, ella no se enoja si yo enseño canales de otras viejas. Entonces, Ana Bel, eres tú. Pinche canal viejo, irá ni lo encuentra. De tan olvidado que lo tiene. Magda, ¿y fue donde te maquillé? No, pero... Sí, en ese. Es este. ¿Tú me maquillaste, hermana? Sí, obvio, porque no les va a dar a los del clan. Mira, a ver. Me tienes que pagar por mi dedo. Ay, pobrecito. Magdalena Rocío Durcal, del niño cacahuatito. Ahí nos vamos a ir al en vivo. Ah, ya vi a quién quiere más. Miren, ya vi aquí el en vivo. La foto, miren. Lola, la grande, la bien putísima. Ten el celular así. Hola, Lola, espérame, déjeme lo limpio aquí. Para ya con eso ya me dijo, pues, a quién quiere más, ¿verdad? Mire. Ahí está, ya, a quién quiere más. Ay, no, eso porque ella la... No, ella ¿cómo dijo? La va a poner ella. No, fue la patas, fuiste tú, cabrona. Tiene su foto de perfil con la patas, ¿eh? Porque ya la quiere más a ella, entiéndelo, ay, Wendy. Sí, pregunto, mejor que no haga, la verdad no, que no. No, pues, es que a ver, por a Wendy. No, ya no quiero. Contigo. No quiero. No, que ya no quiere. Oiga. Que la... Yo voy a poner la mía con Marce. Hija, oye, ponme, Marce, ¿me puedes poner la foto de portada tuya y mía? Ay, en Cancún, dándole. Para que se vayan para allá, porque ya se me está yendo la señal, pero ya nos vamos de chipe. Muchas gracias. ¡Mua!